Hola, qué tal chicas, cómo están? Bienvenidas al canal. Mi nombre es Julia. Eh, bueno, pues qué creen que me levanté temprano porque íbamos a ir al dentista. Hoy es sábado, porque qué creen. Bueno, yo ya fui al dentista el sábado anterior, ¿no es cierto? Hace 15 días. Y este, a mí me están arreglando eh, parte de los dientes, ¿no? Pero ustedes saben que eso es muy caro. Y pues uno tiene que este, hacer un ahorro y posteriormente pues ir a que te vayan a, arreglando, ¿no? Eh, pero que creen que mi flaca, no sé si se acuerdan que ya había ido ella, tenía como un tipo absceso, de este lado creo, pero bueno, fue en los colmillitos de acá. Entonces ya le volvió a salir, eh, se suponía que le habían hecho como un tipo endodoncia y... Ahorita, este, bueno, hace dos días, ayer por ejemplo, no, sí, ayer fue a la escuela, en Tierno, y me di cuenta que tenía una bolita, entonces pues ya no voy a ir al dentista yo, sino ella, de todas maneras, ella tiene una caries y ya también le había dicho al médico que la iba a llevar, nada más que este, no había visto yo que tenía esto, yo dije, ah, pues por la caries, pero si ya le salió un absceso, entonces ahorita voy, vamos a ir. Quedé de ir a las 10, pero pues no me contestó ayer para nada, ni mensaje ni llamadas, y hoy le marqué también, igual tampoco me contestó, le mandé mensaje y ya me mandó mensaje y me dijo que a las 12 entonces yo me pensaba ir así, pero ahorita yo creo que me voy a bañar rápido, porque pues eh, van, a, van a decir, oigan, que, ay, no, ya caigo mal con el agua. Pues es que, ¿qué creen que... Eh, vi el otro día vi un reel, creo que en Tampico, una chica hizo un reel, no sé cómo se llama, este, apenas me salió, y de verdad que qué, qué desesperante ha de ser para ellos en serio que no tener agua. Eh, vi cómo la ahorra, vi cómo se baña, o sea, se baña en, en una cubeta de las que yo tengo, para que toda el agua, la, el agua que escurra, oigan, de acá, de su baño, caiga en su cubetita para su baño. Y también eh, cómo lava sus trastes, no sé en qué parte es de Tampico, pero es de verdad muy preocupante. O sea, le estuvieron escribiendo ahí un montón de cosas y yo digo, no invente. Y nosotras que tenemos, bueno. No sé, este, porque no en todos lados es así, ¿no? En, no en todos los países, no en todos los estados, no en todas las colonias y pues no en todas las casas, ¿no? Entonces sí me quedé sorprendida porque yo dije, aquí no me, no tengo agua, pues porque no la pagan, porque todos los vecinos tienen un montón de agua, ¿no? Aquí hay deudos y así, pero me quedé así de que dije, no inventes. O sea a ese grado de usar el agua del aire acondicionado, ya ven que lo conectan, bueno, yo no tengo aire acondicionado ni nada, pero, pero por ejemplo, usar, en este caso, imagínense, el, los hielos del refri para lavar el, el, los trastes, cuela el agua, no, es que si debemos de ser conscientes, oigan, de, de verdad, bueno, Pasando al tema de acá, este yo voy y le abro a la llave y empiezo a llenar. Y escucho cómo habla, cómo lava la persona de abajo. O sea, hagan de cuenta, en lugar de que llene sus botes, eh, no, deja la llave abierta y está agarrando bandejadas de agua. Y no crean que una bandejita, sino una cubeta. Y le echa la ropa y ahí talla y le va echando, en lugar de que tape el lavadero sea consciente de que no hay agua. Ahorita la otra vecina se va a parar y tampoco va a tener agua. Este, es que si sí, si sí estamos a veces como dice el dicho no estás viendo. Ay, ¿cómo se dice? Al, no no me acuerdo cómo va el dicho, pero eh, pues sí estamos viendo la situación y eh, pues hacemos eso. Pero bueno, este. Ay, es que hoy es sábado, oigan, eh, vamos, les digo que vamos a ir al dentista, voy a bañarme, ahorita ando todavía, miren, en pijama, este porque pues hace un calor terrible, bueno, no, o sea, sí, pero no terrible, porque no es cierto, o sea, hay veces que sí se siente el calor y el bochorro y así, pero, pero bueno, eh, de hecho, también esa situación, oigan, está bien complicada lo que es el cambio climático, la sequía. Ah, precisamente la muchacha dijo eso, que ellos ahí en Tampico no tienen agua porque hay sequía de un río. No me acuerdo de qué río, es que sí leí y sí escuché y sí vi sus, su, sus comentarios porque me quedé sorprendida. O sea, y acá uno, oigan, tirando el agua como si no se fuera a acabar nunca, ¿no? No, pues sí está complicado. Eh, pero bueno, es que sí debemos de ser conscientes, muy conscientes. El otro día también estaba viendo un video de... Es que yo veo infinidad de videos, oigan. Eh, ah, y también estaba viendo una novela que se llama Madre. La encontré por casualidad y es de... es una novela turca. Y que por cierto, hoy soñé bien feo, eh. Me van a decir: es que cambias de un tema a otro. Pero es que me llegan todo, así me llega, oigan. Debería de tener un libreto, ¿verdad? Decir, a ver acá esto, a ver acá, esto ya lo hice. Pero no. Este. Entonces, eh, les digo que vi ese video porque veo yo de muchas cosas. Pero ese video te dicen cómo ahorrar o por qué hay gente que siempre tiene dinero. Entonces, ahorita hoy no les voy a compartir esa parte, porque quiero hacer un video aparte sobre el presupuesto que yo estoy haciendo, el presupuesto que ya, ya tengo eh, este, escrito, lo que voy a comprar, este, cómo voy a hacer mi ahorro, todo. Entonces, esa idea, pues eh, ya ven que ya la tengo desde hace mucho, pero. Este. Pero, ¿cómo se llama? Ya la voy a poner ahora sí en práctica, porque pues sí estamos gastando donde no debemos y, y pues si queremos tener alguna meta a futuro, pues tenemos que hacernos a la idea de comprar. Hay, un, hay muchos videos que dicen por qué el rico sigue siendo rico y por qué el pobre sigue siendo pobre. Y en una de esas, pues yo se los he comentado, oigan, ay, es que se me cansa la mano. Les he comentado que yo no voy a bodega a horrera a comprar porque está muy lejos. Entonces, si yo tomo en cuenta el pasaje, el taxi, el ahorro que según me da bodega herrera ya no me funciona. Entonces, mejor prefiero ir a Soriana, busco ahí, este, pues, precios económicos, ofertas, ahorita que está Julio regalado ya, y, y no gasto de más. Entonces, lo poquito que gasto de más, eh, lo puedo comprar en otra cosa, en la tienda 3B. Entonces, por eso es de que no voy para, para la bodega horrera. Porque, pues no. El, tenemos que tomar en cuenta, oigan, aunque. Imagínense, en el estado. He visto por ahí que en el, en el mercado de San Juan, que está a, como a dos horas de acá. Que encuentras todo bien barato. Pero yo digo, ¿qué voy a ir a hacer hasta allá? ¿No? O sea, está a dos horas. ¿Y qué voy a hacer hasta allá si.? Tengo, voy a gastar tiempo, voy a gastar dinero, voy a gastar, este, pues me voy a, eh, y para venir toda mayugada, oigan, en el metro con mis cosas, pues, ¿cuál ahorro? O sea, ¿qué ahorro voy a tener? Pero bueno, vamos a apurarnos, oigan, siempre les digo eso, porque pues yo me pongo a platicar mucho, 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 mucho. Que, ¿Qué creen? Oigan, que ayer que estaba platicando con la vecina, yo ya no hallaba cómo cortarle la plática. O sea, yo y, y me acordé no, eh, incluso hice un live en Facebook donde eh, yo digo eso de que lo que te choca te checa. O sea, yo yo les choco, o sea, yo hablo mucho, yo las aburro, yo este soy así porque aparte fíjense que también hubo una situación que estuve escuchando que me estaba platicando de varias personas y yo digo qué dirá de mí, ¿no? Que a mí no me importa. O sea, yo ya estoy en el punto de mi vida. Eh, eso lo debemos de hacer desde chicas, oiga, no ahorita. Pero bueno, ya estoy en el punto de mi vida que yo digo, lo que digan de mí me vale gorro, ¿no? No me voy a poner ahí a discutir ni a estar este, este, eh, viendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí también tengo un chismecillo que les voy a platicar después. Que no es relevante, pero... Pero pues es que de repente alguien llega y te insulta y tú no sabes ni qué, ¿no? Y como yo les he dicho, este pues hay gente que uno ni hace en el mundo. O sea, pero bueno, entonces les estaba platicando que, que ah, que estaba platicando con la muchacha y yo dije. No inventes. O sea. Me, me, no es que me chocara, ¿no? Sino que yo ya quería hacer mis cosas. Eh, ponerme a hacer aquí mis deberes y así ya quería que se fuera. Y, y yo digo, ¿a poco seré así yo? O yo le tengo que bajar al chisme. Bueno, no voy a apurar, oigan, porque voy a dejar. Este no, no, no voy a dejar limpio acá. A, a ver, mi amor, presúmenos tu vestido. Miren, ahí está mi flacuchona con el vestido de Temu. ¿Qué creen que dice? Dice que las chanclitas le lastiman. ¿Te lastiman, mi amor? ¿Ya no te las quieres poner? Sí, miren, chicos, por esto. A ver, ¿por qué les, les lastima? Ah. Cuando las doblo me lastiman. Oh, ah, pero sí te las puedes poner. hay que ponértelas hoy, hermosa. No, a ver, mi amor, enséñanos tu dientito. Miren, oigan, ahí tiene el absceso bien feo. Por ¿Este eso? es el diente? Ajá, ese es el. Concreto. Que le pusieron concreto a su dientito de mi flaca, ¿verdad? Vamos a ir ahorita al dentista que te limpien ahí. Voy a lavar este, ahorita mis trastes porque ¿qué creen que no tengo agua sucia para el baño? Este, miren, con esta poca de agua y aquí los voy a este porque miren no no tenemos agua esa fue la que llené y ahorita me voy a bañar con esa bueno la mitad este, le puse papaya le puse huevito duro este cereal y la y naranja y solamente se comió la naranja y el, sí, el cereal miren qué preciosa también, chicos, ¿por, qué no me comió lo demás? ¿por qué diles a los chicos no te comiste lo demás no podía mi barriga. dice que ya no podía más su barriga, mi amor. Que apaga tu tableta. Este, bueno, ah, ya les. A los chicos que estoy viendo de carri. Miren, eso es lo que está viendo Natalia. Solamente ya sabe porque yo no tengo ni idea qué es. Pero ya la ha regañado, eh, de que no quiero que esté viendo cosas que no. Si no, le voy a quitar el internet, ¿verdad? Eh. Eh. Quiero enseñarles a los chicos mi colección de barnices. <laughs> Quiero enseñarles, oigan, su colección de barnices. Deje, dejen, apago esto. Oh, miren su colección de barnices. Se los está enseñando. A ver, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, tiene 25 barnices. Muy bien, princesa hermosa, son para que nos pintemos las uñas, ¿verdad? Sí. Acá, eh, ah, miren, tengo ahí tantita agua. Es que de verdad que el agua es oro. Miren, esta ropa es la que la ve, acabo de subir por ella y ahorita la voy a, este, a doblar, pero primero me voy a bañar. Les voy a enseñar, oigan, también, este, pero no ahorita porque no estoy ahí, que ya les puse, oigan, ayer viernes a los gatitos, bueno, a las gatitas ya les puse una camisa, bueno, les hice una camisa que esa es especial para cuando los operan, para que no se vayan a estar, este, quitando la cicatriz o, o los puntos y ya ayer, ayer dije no ya les voy a poner este su camisa para que ya no les den leche a los gatitos entonces ya les puse su camisa este dije ya es es tiempo eh, para que el próximo sábado me van a acompañar a llevarlos eh, de verdad que espero que no me pongan peros que me operen a las dos gatas porque eso urge o sea es una situación que urge ya operar a esas gatitas este y es que yo quisiera traerme aquí a todos los gatos oigan son tres gatitos que tienen dos meses eh, dos gatitos que van a cumplir un mes el 10 de junio y hay cuatro gatos este que apenas nacieron entonces pues sí comprenderán que la situación pues ya se se desbordó entonces eh, por eso también le digo a mi mamá, ay, mal, le digo, yo creo que Dios no quiere darnos una casa, le digo, porque, ¿por qué no? Sí me decepciona un poco, oigan, porque yo digo, este, o sea, es que yo pienso más en los gatos que, que otra cosa. Bueno, me voy a bañar, oigan, este, les digo, voy a lavar estos trastes para tener agua para el baño. Y me voy a bañar. Yo me baño en cinco minutos, diez minutos, bien rápido con agua fría. Me he estado bañando con agua fría ya desde hace un ratote. Este. Porque pues el calor está muy fuerte. Y aparte. Como. Bueno, ahorita no. Pero agarramos agua de allá arriba en la regadera. Pues me bañaba así como que muy a gusto. Pero Pero pues ya no. Entonces voy a. dejar todo así arreglado. Este, ¿qué creen que me gustó? Me gustó cómo quedó así la, la, la distribución de la casita. Ya se los había en enseñado, pero me gustó cómo, cómo quedó. Aquí mi lavadora, estas cositas, porque estaban acá, pero las pasé ahí. Y pues la casita de la perrucha, que por cierto, oigan, este, está acá, miren. <laughs> se le grabé a dónde se viene a acostar. Ajá, es que. <laughs> <laughs> vean se, se viene a refrescar acá la perruchona. Este, acá se queda, ya este ya la agarró acá de venirse para acá la, la, la perrucha. Pero, ¿verdad, Negrura? Este, yo creo que está bien fresco aquí abajo, que aquí es donde ya se viene, ya se viene a quedar acá, siempre ahí, en la noche también. Ya no he puesto mis tapetes ni acá ni acá. Porque los tengo que lavar, oigan, pero bueno, este... Estos, miren dónde están los tapetes. Ahí está el mío y ahí está el de mi mamá. Dice este de mi niña que ahí están los tapetes. ¡Ay, mi preciosa, linda, hermosa, linda! Y miren, chicos, las burbujas tienen forma de unicornio. Porque Esa... miren, aquí tienen las alitas y el ¿Quién te dio esas burbujas? No me pesaron porque ya se van a otra escuela. Ajá. Las que acompañó van a las otras Sí, la maestra Sharon es una maestra suplente o una maestra que estaba haciendo su servicio social y les regaló esas. Y miren, ese es el vestidito, como, oigan, de Temu. Como color rojo con estos pecuaritos. Ajá. Este, les digo que ese vestido es de Temu, pero ¿qué creen que es talla 6? Y miren, no le quedó. Yo creo que voy a encargar uno de talla como 8 para que le baje porque vean dónde está la cintura. No, no le queda. Ay, oiga, se, se metió una mosca. Sí, es la que Por eso pico, se lo pongo, oigan, porque este. Es la este, que me picó, mamá. Es la que te picó, mi amor. Sí, porque ya tengo todas las, las palas llenas de picadura. Ajá, y es que. de no botocitos, como muy Sí, es que hay, andan los, los moscos en la noche, oigan, y ay, qué barbaridad. Bueno, voy a este. Ya ahora sí me voy a bañar, oigan. <laughs> Ay, mi amor, aquí está, mira, para que guardes eso. Y mientras yo llevo para allá estos zapatos. ¿Cuáles te vas a poner, estos grises o estos blancos? Que los tengo que lavar porque, mira, los de temo. Estos, miren, oigan, estos también son de temu. Este, nada más que... Ajá, mi amor, nada más que sí se ensucian bien feo, oigan esto. Ay, voy a echarlos ahí. Este, se ensucian bien feo los... En la escuela los zapatos, oigan Los tenis Es que se arrastran Se arrastran en el piso Y luego tienen arenero Ahorita voy a, este Recoger acá nada más Pues yo creo que ya les voy a dejar Oigan, el video hasta acá Ya ven que fuimos al, al dentista eh, le van a hacer no sé qué a Natalia porque ya la infección está así como muy fuerte. A mí ya no me pudieron atender porque aparte tenía el dentista mucha gente. Eh, ahorita estamos haciendo desde de comer, oigan, porque ya es tarde. Vamos a ir ahorita a, a comprar. Y de hecho ese es un video pegado a este porque digamos que voy a grabar igual ahorita terminando este. Pero quería despedirme y platicarles que pues sí. Está un poco complicado lo de Natalia. Y es que como ya viene el nuevo diente, le van a hacer un, una plaquita para ver si ya viene y quitárselo para que no vaya a afectar porque ya ven que se van a cerrar y ahí va a ir el diente. Entonces, pues ya les seguiré contando. Pero bueno, si eres nuevo, te invito a que te suscribas, a que me dejes tu, tu comentario, un like y... Y pues ahora sí, nos vemos en un próximo video.